Durante las últimas dos décadas, en América Latina y el Caribe se puede observar un significativo resurgimiento de la institución municipal, resultado de una tendencia descentralizadora en la región, lo que plantea nuevas competencias, oportunidades y desafíos para la gestión local. En muchos países, el aspecto ambiental ha adquirido relevancia en los procesos de formulación de políticas a nivel local y se ha visibilizado en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial a escala regional. Como dato de interés, Rafael Quintero López, en su estudio Asociativismo Municipal en América Latina, menciona que en la región se registran aproximadamente 16.000 municipios, de los cuales casi las tres cuartas partes son localidades pequeñas con menos de 20.000 habitantes. Los procesos de descentralización y la redistribución de competencias a los gobiernos locales, así como su aplicación, con frecuencia son fuente de conflictos. Temas como el servicio de agua potable y saneamiento, el manejo de los residuos sólidos, la contaminación ambiental, el uso del suelo y la zonificación, e incluso actividades extractivas que, si bien en muchos casos no son competencia de los gobiernos locales, implican procesos donde confluyen una diversidad de actores y sectores en el territorio. Los gobiernos locales cuentan con una oportunidad única para prevenir y transformar conflictos. En la medida en que conocen mejor las necesidades de la población, proveen servicios fundamentales para la vida diaria, reciben demandas de manera directa y pueden gestionar de manera más efectiva los conflictos. Además, tienen una mayor cercanía con los actores públicos, privados y sociales, facilitando relaciones más directas y una mejor coordinación. Asimismo, pueden generar experiencias en gobernanza ambiental local y visibilizar sus resultados. Es así como los conflictos socioambientales pueden aportar a la construcción de la gobernanza ambiental, con base en demandas legítimas que se gestionan constructivamente. Los procesos de descentralización constituyen una oportunidad para la transformación de los conflictos socioambientales, siempre que se consideren elementos esenciales como recursos técnicos y capacidades, una adecuada articulación institucional entre las distintas escalas territoriales, la democratización de la información, la transferencia de la toma de decisión y el poder, aplicando el principio de subsidiariedad, así como recursos financieros. La descentralización debe ser vista como un proceso que requiere un fortalecimiento continuo y que actualmente presenta una serie de desafíos para su real efectividad. La necesidad de promover la reflexión y el intercambio de experiencias sobre los roles y responsabilidades de los gobiernos locales en la transformación de los conflictos socioambientales y abrir un espacio de diálogo regional multisectorial para identificar las buenas prácticas de la gestión de la conflictividad socioambiental en el ámbito local motivaron a la Fundación Futuro Latinoamericano a organizar junto a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el Grupo Confluencias, la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, la cooperación alemana GIZ y DIRMAPA, el séptimo foro regional sobre transformación de conflictos socioambientales en la ciudad de Quito, Ecuador. Los foros se vienen realizando desde el año 2005 y en su séptima edición, el evento convocó a más de 200 participantes de diferentes sectores de América Latina. El 30% de los asistentes fueron representantes de gobiernos locales de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Guatemala. El foro contó con expositores expertos de la región, quienes durante los dos días del evento reflexionaron acerca de los procesos de descentralización en la región y las oportunidades que abren para la gobernanza ambiental y la transformación de conflictos socioambientales. La transformación del conflicto requiere de marcos regulatorios, pero está por encima de ellos. Se va a generar un conflicto por la falta de repente de la coordinación. Las reflexiones y discusiones permiten obtener elementos hacia la construcción de una hoja de ruta para la gestión municipal de conflictos, que articulen a otros actores gubernamentales y de la sociedad civil a nivel local y nacional. Organizados trabajando en un ambiente de conservación y de nuestra identidad, como también el respeto a la naturaleza. Creo que el foro regional instituido por la Fundación Futuro Latinoamericano tiene ya como una mayoría de edad, o sea, se ha consolidado, se ha posicionado en el contexto regional con relación a un espacio de diálogo
para la transformación de los conflictos ambientales, un espacio de diálogo, un espacio de intercambio de experiencias que le brinda a la región la oportunidad de hablar sobre estos temas año a año, y creo que ya es una cosa que también los actores que trabajan en transformación de conflictos o que trabajan con temáticas vinculadas a esto esperan y ya conocen. Entonces ha habido un buen posicionamiento de esto y creo que es un buen aporte a la región. El tema de conflictos socioambientales ya hasta ahora mayormente fueron temas que se fueron discutidos a nivel nacional, pero no en el intercambio de muchos países que están presentes ahora en este foro. Y yo creo que es muy valioso tener participantes de todo el continente del sur y también de América Central. Es un elemento de intercambio, es hermoso. Y es gracias a esta iniciativa de la FLA con sus socios, también nosotros compartimos con eso con mucho gusto. Yo creo, y estoy muy impresionado de los resultados que estamos ya ahora discutiendo en la etapa final. El foro me pareció inmejorable, de alto nivel, con una alta participación, en donde logramos articular procesos y conocernos, sabiendo las realidades de otros países en la región, lo que nos permitirá armar estrategias a futuro con mayor agilidad, conociendo la experiencia que tiene el otro y sabiendo que ya hay soluciones en otros lugares que en muchos casos creíamos que no existían. Esto nos da una puerta como para fortalecernos más, trabajar en conjunto y lograr mejores metas. Existen una serie de buenas prácticas a nivel local que aportan a fortalecer la gobernanza ambiental y la transformación de conflictos socioambientales, las cuales fueron visibilizadas en los casos presentados en el evento. Se puede mencionar la participación social en la toma de decisiones, la corresponsabilidad en el manejo del territorio y sus recursos, los procesos de ordenamiento territorial coherentes, incluyendo unidades naturales de gestión como las cuencas hidrográficas, la generación y difusión de información, el fortalecimiento de capacidades, la inclusión de conocimientos ancestrales y de áreas rurales en la gestión, el cumplimiento de acuerdos, la construcción de redes y observatorios, la negociación, la coordinación institucional y el empoderamiento de los actores. De la misma manera, se identificaron algunos desafíos, entre los que destacan el alcance de consensos entre los diferentes actores en la gestión territorial y ambiental, la transformación de procesos conflictivos en procesos colaborativos, el fortalecimiento de capacidades locales para la adecuada implementación de la descentralización, el manejo eficiente de la información como un componente de socialización, rendición de cuentas y prevención de conflictos, la reducción de las asimetrías de poder que permitan la gestión por objetivos de beneficio colectivo, una participación ciudadana real y efectiva, la inclusión del cambio climático como un factor de escalada de los conflictos socioambientales locales. Que se ubiquen poblaciones en áreas de riesgos naturales. Los foros regionales sobre transformación de conflictos socioambientales pretenden brindar un espacio de reflexión, debate y propuestas. Es un compromiso de la Fundación Futuro Latinoamericano el continuar con la realización de estos eventos de trascendencia regional. Temas de transformación de conflictos en toda la región, conocen los foros, saben que son un espacio de diálogo, de intercambio de experiencias, de búsqueda de soluciones, cada vez los valora más y yo creo que están más fortalecidos. Realmente el foro ha sido un éxito total en términos de la presencia, del debate, de la reflexión, y creo que salen aprendizajes muy importantes para seguir caminando lo que hemos venido caminando desde hace ya un buen rato. La gente llega al foro haciendo gestión de manera muy intuitiva, en general en sus ámbitos de acción, sea el mundo indígena, sea la minería, sea los gobiernos locales, sea el fortalecimiento de capacidades, y se va de los foros pensando con el switch de transformación.